Bienvenido a los videos tutoriales de DynaLab. El programa llamado Demo Harness, almacenado en el editor NX, y el tablero de demostración proveído en el kit de inicio, fueron utilizados como base para la creación de este programa. Póngase en contacto con nosotros, si desea ordenar el tablero de demostración para practicar. En este video le explicaremos cómo implementar un contador de arneses, automatizado y confiable. Este contador puede ser mostrado en la pantalla del probador, imprimirse en una etiqueta o ser enviado al servidor NX. Primeramente, fue necesario agregar a este programa la instrucción pregunta en el paso número 2, justo antes de comenzar con la prueba eléctrica, preguntándole al usuario si desea reiniciar el contador. Dependiendo de la respuesta, el programa hará un salto a la subrutina del paso número 8, o continuará la secuencia al paso número 3. Una vez concluida la prueba eléctrica, un contador debe de ser incrementado. El software editor NX tiene dos tipos de contadores: contadores de probador y contadores de programa. Donde los contadores de probador son permanentes, y deben de reiniciarse con la ayuda de instrucciones adicionales, de lo contrario seguirá contando. Por otro lado tenemos el contador de programa. Este, tiene la particularidad de reiniciarse automáticamente, cuando seleccione otro programa en el probador. Para este ejemplo utilizamos el contador de programa llamado $PS1. Celda retroalimentación en el paso número 5. Se escribió un mensaje en la cuarta línea acompañado de la variable $PS1, que mostrará el número de arneses buenos, que han pasado satisfactoriamente por la prueba eléctrica. Un salto al paso número 3, debe de ser ejecutado desde este punto, evitando así que se pregunte en cada inicio de programa si desea reiniciar el contador. A partir de este punto, se explicarán los pasos de la subrutina para establecer el contador $PS1 en cero. Como resultado de la decisión tomada en el paso número 2, se utiliza una celda de retroalimentación, que solicita al supervisor que inserte la llave autorizada, para continuar con la configuración. El operador no podrá restablecer el contador sin la llave de supervisor. En el paso número 9, el contador es reiniciado a cero. En el paso número 10, se notifica al usuario la acción del paso anterior. Un salto al paso número 3, debe de ser ejecutado desde este punto, evitando la pregunta y permitiendo al programa continuar con la prueba eléctrica. Los ajustes de este programa han concluido. Solo resta que descargue el programa al probador NX, y realice pruebas utilizando el tablero de demostración, verificando al final de cada prueba, cómo se incrementa el valor del contador en la pantalla del probador. Gracias por seleccionar DynaLab Test Systems. Para más videos visite nuestro sitio web en dynalabtesters.com.